El Camp de Túria ha estat present més que mai a la Fira Internacional de Turisme que es celebra a Madrid del 20 al 24 de gener. Llíria, Riba-roja de Túria i Bétera han format part de l'estand del Patronat de Turisme de la Diputació de València. La diputada de Turisme Pilar Moncho ha explicat que ara s'inicia una nova etapa marcada per dos màximes: la creació d'una nova marca turística, València Turisme, i una nova etapa de transparència amb la gestió dels diners destinats a promocionar la nostra província. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, exposa la seva aposta per un turisme sostenible, ecològic i social, allunyat dels grans events i enfocat a crear llocs de treball de qualitat. La diputada Mercedes Berenguer, qui també és veïna de la nostra comarca, va dir que se sentia molt satisfeta de veure com augmenta la presència dels pobles del Camp de Túria a Fitur, donada la seva qualitat i diversitat. La nueva Diputación de Valencia apuesta, y antes lo decía la vicepresidenta, más que nunca por potenciar un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Un turismo cercano, cultural y social, que sea capaz de generar empleo de calidad y de crear un modelo de desarrollo económico sostenible en el tiempo. Señoras y señores, atrás quedó la etapa de los grandes eventos, que como se está desvelando, en realidad eran grandes negocios destinados a unos pocos. Grandes acciones propagandísticas de nula rentabilidad social que nos hicieron perder mucho dinero y demasiado tiempo y esfuerzo. Por eso, a través de convenios, vamos a apoyar también iniciativas y proyectos que potencien un motor económico y generador de empleo y de riqueza como es el turismo. El auge del enoturismo atrae cada día a más visitantes a zonas del interior, atractivos como la Ruta del Vino denominación de origen Utiel-Requena o las conocidas como Terres de Alforins, comprendidas entre Fontanars, Moixent y la Font de la Figuera, están generando sinergias favorables para el crecimiento económico y el desarrollo de esos territorios. De ahí que este año hayamos apostado además por un evento como la Vuelta Ciclista a España, para que recorra en el mes de septiembre unos parajes sorprendentes y que, como en el caso de Alforins, se vienen a llamar la Toscana Valenciana como muestra de su belleza universal. También la consolidación del ecoturismo en nuestra provincia es otra realidad. Por ello, vamos a poner en marcha la Xarxa Verda, un corredor ecológico por el territorio valenciano que facilite la movilidad en bicicleta y a pie. La recuperación del turismo social es otro de los puntos sobre los que va a pivotar nuestra oferta turística, una oferta dirigida a nuestros mayores para que conozcan su territorio de manera pausada y agradable. Estos días en Fitur, como bien ha comentado la diputada, presentamos 84 propuestas turísticas dirigidas a un amplio público objetivo. Per una doble satisfacció, perquè a més tenim així la comarca del Túria en tres pobles representats. Tenim a Riba-roja, tenim a Llíria, tenim a Bétera. Per tant, la satisfacció és enorme de que puguen portar els seus productes, la seva història i tota la seva trajectòria. I aquests pobles, que n'hi ha que conèixer els pobles, perquè moltes vegades es quedem en poblacions grans i realment la riquea que tenim en els espais i en llocs d'interior, com és en el cas de la comarca del Túria, és important que la gent ho conega i pugui acudir. Per tant, satisfeta per complet.